Bienvenidos a una nueva entrega de Recorridos Urbanos, el programa donde debatimos los temas más polémicos y controvertidos de la actualidad. Miles de familias españolas se han visto obligadas a volver a casa. Y es que casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. La solución, volver a convivir entre generaciones diferentes, pero bajo un mismo colchón familiar. Entonces, si no hay dinero, tendrás que volver a casa de tus padres, que al fin y al cabo tienen una vida más asentada que la tuya. Abuelos que vuelven a abrir la puerta de su casa a hijos cargados de nietos. Pues de alguna manera tendrán que subsistir. Debido a la crisis económica y al paro, comienza una convivencia que no siempre es fácil. Y eso durará mientras duren las pensiones de los abuelos. De todo esto hablamos a continuación. Eso sí, siempre a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Muy buenas tardes. Francisco Zugasti, Paco Muñoz. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro vehículo de debate. Mientras arranco dicho vehículo, os presento a nuestra audiencia. Francisco Zugasti, tú eres presidente de la plataforma ProJusticia, de Padres Separados, ¿verdad? La Asociación ProJusticia. Asociación ProJusticia. Padres Separados y otro colectivo más. Ajá. Hay bastantes afectados, desgraciadamente. Y Paco Muñoz, tú eres el presidente de la Asociación de Abuelos de España, ¿verdad? De abuelas y abuelos de abuelos España. Y abuelas de España. Eso es. Bueno, hoy he reunido aquí para hablar precisamente de ese fenómeno que estamos hablando, de familias, hijos, con hijos precisamente, que tienen que volver a casa de sus padres, de sus abuelos. Para empezar, ¿cuáles creen ustedes que son las razones más comunes para que se dé esa situación, para que una familia pierda su casa y que se vea obligada a volver a casa de sus abuelos de donde hace años salió? Pues yo creo que en realidad el factor principal es la crisis económica que hay ahora mismo, pero también ha habido casos similares a estos antes de existir la crisis. Otro parámetro que hace que pierdan la casa, que es cuando existe una separación. Y de eso yo creo que mi amigo Francisco puede hablar bastante mejor. Sí, en nuestro colectivo la circunstancia mayoritaria es una separación, divorcio, y dado que la convivencia es imposible, pues uno de los dos tiene que abandonar el domicilio. Como la ley dice en el artículo 96 del Código Civil, que es los menores son los que se quedan con el uso y disfrute de la vivienda, y de rebote el progenitor custodio, y como en España la inmensa mayoría de las custodias, por decir prácticamente todas, se dan a las mujeres, pues es el varón el que suele tener que abandonar el domicilio conyugal y volver a vivir en una casa compartida con otros separados, o ir con sus padres, si es que le sobreviven o que le viven todavía, y si se lleva bien con ellos, que afortunadamente suele ser la mayoría de las ocasiones que los padres acogen de nuevo a su hijo. Os quería preguntar, ¿cuál es el perfil? Supongo que habrá casos de todo tipo, pero en general, ¿cuál es el perfil de este hijo o hija que vuelve a casa de sus padres? El perfil del hijo que vuelve es totalmente contrario al perfil del hijo que se fue. Cuando un hijo se va de casa, se va porque triunfa, se va porque se casa, se va porque va triunfando, va estableciendo su futuro, su familia. Echa para adelante. Cuando vuelve, vuelve hecho cisco, porque bien vuelve fracasado, aunque no sea por culpa de él. La idea ahí es levantar su autoestima, ponerla lo más elevado posible, porque es que si no elevamos su autoestima, va a ser un pobrecillo el resto de su vida hasta que solucione la situación en la que se ha visto inmerso. Y os quería preguntar también, supongo que a estas situaciones no se llega de un día para otro. Esto supongo que será pues una época de tu vida en la que poco a poco vas viendo que este momento se puede ir acercando. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se inicia? Pues en las separaciones conyugales, efectivamente, de hecho en muchas ocasiones, incluso ya en la boda, son bodas forzadas y, claro, la convivencia desde el primer día es poco menos que traumática. Y en el resto de las ocasiones, pues eso, poquito a poco, año tras año, cuando se contigo pan y cebolla, en la riqueza y la pobreza, desgraciadamente no es cierto, y cuando vienen mal dadas, pues hay quien abandona el barco y, por supuesto, echa la culpa
no del grupo, del equipo, que somos el matrimonio, sino a ti, al otro. Y acabas en, pues te echan a la puñetera calle y acabas en, pues, casa de tus padres o conviviendo con otras personas, como si fueses un estudiante haciendo la carrera. Cuando las circunstancias que obligan a esa pérdida de vivienda, de hogar, son las económicas, entonces la situación es diferente. La situación se ve venir desde lejos en ocasiones, pero, hombre, yo quisiera mencionar aquí la fábula de la hormiga y de la cigarra. Nos pasa muchas veces eso. Vivimos de acuerdo con los ingresos que tenemos. No vivimos de acuerdo con las necesidades que tenemos, sino con los ingresos. ¿Eso qué ocurre? Que si esos ingresos son muy fuertes, vivimos a un nivel que nos permiten esos ingresos, pero cuando vienen mal dadas, cuando vienen las vacas flacas, entonces nos hemos acostumbrado a vivir pues con los dos coches, los viajes alrededor del mundo, los abrigos de pieles, los clubs, el golf, etcétera, etcétera. Vienen mal dadas y no sabemos tomar la decisión de recortar todo eso para vivir con los ingresos que nos queden. Seguimos viviendo en ese nivel, final del asunto. Perdemos la casa, perdemos los coches, perdemos la televisión, perdemos la felicidad y destrozamos una familia que llegamos a incorporarla a la de nuestros padres, porque es la única solución económica que tenemos en esos momentos. Pues Francisco, Paco, casi sin querer hemos terminado nuestro primer bloque de entrevistas. Si os parece, damos paso a la voz de la ciudadanía. Hemos salido a la calle a preguntarle por estos temas y esto ha sido lo que nos ha contestado. La vuelta forzada de las familias enteras a vivir con los padres, o sea, me parece un fracaso, o sea, un fracaso como sociedad. Pues el que una familia tenga que volver a casa de sus abuelos o padres, en este caso, pues es un tanto difícil para las dos partes, los padres o abuelos tener que sostener a toda la familia, y para los padres el sentirse humillados de tener que volver a casa de los abuelos o de los padres. Pues me parece que es justo, porque si no pueden mantenerse los hijos o los nietos por sus propios medios, pues es mejor que vayan a casa de los abuelos. Me parece injusto, por otro lado, porque si los abuelos les están suprimiendo a los hijos o la sociedad les están suprimiendo, que no tengan una salida, una entrada para poder mantenerse por ellos mismos. Volver a casa, pues hombre, para mí es representar un poco cómo está este país, ¿no? Que es una mala gestión política, lo que conlleva es que todos tengamos que arrimar el hombro en este sentido y sea algo nocivo para la sociedad, ¿no? Que los jóvenes no puedan desarrollar su carrera o sus ilusiones de futuro es un lastre, ¿no? Para cualquier tipo de sociedad, ¿no? Antes las dos personas de la pareja trabajaban, ahora no, y no hay trabajo, entonces el paro se le acaba a todo el mundo. Los intereses de los préstamos a 25 años, pues es un tema inviable. Me parece una situación bastante complicada. Ahora mismo en España tenemos una situación muy complicada, supongo que tanto en España como a nivel europeo, y es un caso que, bajo mi punto de vista, no está muy bien. Debería salir un poco, deberíamos salir del país y la gente que es joven poder sacar el país adelante, y no sabemos ya ni con qué medios hacerlo. Se está recortando en educación, se está recortando en muchos ámbitos que no deberían ser recortados, porque creo que la juventud es la que tiene el futuro. De nuevo en nuestro vehículo de debate, acabamos de escuchar la voz de la ciudadanía. Francisco, Paco, sigo con mis preguntas. Me pongo en situación. ¿Cómo es la convivencia, lo difícil que tiene que ser la convivencia entre ese hijo, cargado precisamente con hijos, que vuelve a su casa de la que salió en la adolescencia? ¿Cómo es ese choque ahora generacional, intergeneracional? Pues mira, es complicado, es bastante complicado. Y se supera exclusivamente a base de cariño. El cariño que une a los abuelos con sus hijos y con los nietos. No hay otra solución, no hay una forma técnica de explicar cómo se puede superar eso. Esa familia que ha regresado, uno de ellos, el hijo o la hija, vivía en esa casa cuando era adolescente, cuando podía volver a la hora que quería, cuando se le podía echar una bronca porque llegaba tarde, cuando se le preguntaba dónde iba, cuando se le decía así no puede salir vestido, y ahora resulta que viene a hacer absolutamente lo mismo que hacía ya en su casa, con su autonomía, con sus hijos, con su mujer,
Y entonces es complicado. Tienen que hacerse a la idea, tanto la familia que viene como los abuelos, de que es una nueva singladura en la vida de las dos familias. Y no es nada fácil, porque claro, a cada cual somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, y tenemos nuestros propios criterios, y por muy padre e hijo que seamos, pero somos gente, personas distintas y tenemos criterios distintos. Y mantener una convivencia sin roces no es fácil. Vivir bajo las cuatro paredes, o entre las cuatro paredes, no es nada sencillo. Y eso, con 16 años, 17, aceptas una regañina de tus padres. Y tus padres te la dan sin cortarse un pelo. Pero claro, cuando tienes 40 años, aceptar una regañina de tu padre o tu madre, y tu padre y tu madre tener que morderse la lengua muchas veces, porque claro, dejas en mal lugar a tu hijo delante de los nietos, en fin, no es nada divertido, es difícil. Francisco, Paco, estamos hablando de casos en general, ¿no? De sí. Casos tipo. Pero yo estoy seguro que desde vuestras asociaciones, o desde vuestras agrupaciones, sabréis casos reales, concretos, de esto precisamente que estamos hablando. ¿Podríais contarnos alguno, evidentemente sin dar nombres ni datos que invadan su privacidad? Sí, por supuesto que sí. Mira, son muchos los miembros de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España, y lógicamente, como consecuencia de eso, pues tenemos muchos casos. Tenemos un caso, por ejemplo, de una familia que ha tenido que irse a un pueblo lejos de Madrid, a 60 kilómetros de Madrid, porque ya no podía pagar en Madrid lo que estaban pagando. O sea, no solo cambiar de domicilio, sino cambiar de localidad. Han tenido que cambiar de localidad para no irse a casa de los abuelos, para no incordiar a los abuelos, y han dicho, bueno, pues como no podemos pagar lo que pagábamos en Madrid, pero sí puedo pagar lo que podemos pagar, lo que nos piden en este pueblo, nos vamos a ir allí. Y entonces los abuelos han tenido una reacción que yo digo, chapó. Le han dicho, bueno, muy bien, me parece estupendo y maravilloso, pero los dos niños de 4 y 7 años me los quedo yo aquí, y de lunes a viernes van a estar conmigo para que al colegio puedan ir, claro, como iban antes. Ajá. Y el viernes por la noche venís vosotros, los recogéis o los lleváis y me los devolvéis el domingo por la noche. Es decir, ahí no se lo han pedido los padres, han sido los abuelos los que han salido al paso de ese problema y han dicho, vale, vosotros podéis ir y venir, pero los críos vamos a quitarle pues 120 kilómetros cada día. Y no sé cuántas horas de sueño y demás. Sí, es sensato. En nuestro jaleo, nuestro gremio, es un poco más complicado, porque normalmente no es simplemente que haya ido menguando los ingresos, no, es que directamente te dan una en la patada y te echan de casa, porque como he dicho antes, el artículo 96 del Código Civil es tasativo. Y claro, te ves en la calle sin una peseta, porque prácticamente todo lo tienes que emplear en pagar un domicilio que no disfrutas, pagas por supuesto la manutención de tus hijos y demás, pero te ves en la calle, si estás con mala época económica. Y resulta que lo que hacen es echarte a la calle y tienes que mantener dos casas, la que has dejado, que te han echado, y la nueva, de que la que, claro, no te queda más remedio que ir a casa de tus padres. Lo que pasa es que vas solo, no vas con los nietos, con tus hijos. Entonces, lo único, los nietos aparecen los fines de semana que te toca el régimen de visita, pero realmente quien va normalmente es el cónyuge que le han echado de la casa, que normalmente, vuelvo a repetir, es el padre. Aunque... Y habitualmente en esos casos, los padres se vuelcan con el hijo. Hay de todo, porque como aquí hay peleas continuas, se rememoran episodios antiguos, ya te dijimos que no te juntases con esa persona, que era mala no sé qué, mala no sé cuántos, y como eso, claro, vuelves con 40 años y encima para que mi madre o mi padre me vuelvan a recriminar. Que te reprochen te vas. Que bastante tienen lo encima como para... Y es desgraciadamente muy habitual que haya broncas y jaleos, porque además el excónyuge, como sigue habiendo niños por...